Hola a todos, me preguntasteis en un vídeo anterior si a los relojes despertadores había alguna manera de evitar que cuando sustituyamos las pilas se pierda la configuración del mismo, tanto la hora como la alarma. Pues bien, hay un método que más o menos puede ayudar. Ojo, no es un método que sea universal para todos los despertadores, ya que cada uno puede tener su pequeña particularidad. Para los de cristal líquido, como sería este, que el cristal no es luminoso, podemos añadirle un condensador en paralelo con la alimentación de las dos pilas. Este reloj lo que lleva es, una vez desmontado, que he comprobado el mismo, lleva una toma intermedia entre las dos pilas que lo que hace es que no se pierda la memoria si primero quitamos una pila y luego sustituimos la nueva, quitamos la otra y colocamos la nueva. Con eso conseguiremos que no se pierda la memoria. Pero otros, cuando quitamos las pilas, se nos pierde. Lo dicho, no es un método que sirva para todos universal, pero añadir un condensador puede ser de ayuda. Ojo, no es un método que sirva para los relojes de cristal luminoso, de display luminoso de tipo LED. Los típicos verdes, rojos, amarillos, naranjas, blancos. En eso, como el LED consume muchísimo más, son despertadores que van enchufados a la red eléctrica, aparte llevan una pila para conservar la memoria. Pues bien, esos despertadores, cuando le quitamos la pila de memoria, pues se pierde la configuración. No importa añadirle un condensador, porque no va a poder soportar el consumo que tiene la parte del display. Pues bien, en estos de pilas solamente sí que podemos hacer esta pequeña modificación y es colocar un condensador. Yo he colocado uno de 100 microfaradios, 25 voltios, porque es el que tenía a mano. Podemos colocar de 100 microfaradios, 16 voltios o incluso menos, porque las pilas que lleva son de 1,5 voltios, lleva dos, por lo tanto suma 3 voltios. Cualquier condensador por encima de 3 voltios de voltaje de trabajo puede funcionar. He colocado 100 micros. No quiere decir que en otros despertadores no sea más adecuado colocar 220 micros, 330 o 470 microfaradios. Lo dicho, en este 100 microfaradios ha ido bien. Pues bien, vemos que tenemos la hora en las 6 y 29. Vamos a quitarle las pilas y veremos qué funciona. Tiene ahora el condensador anexado, por lo tanto, tiene que funcionar correctamente. Quitamos una y contaré. Quito la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Procedo a colocar las dos pilas y tocaría que no se nos hubiera perdido la memoria. Ahora recuperará. Aquí le tenemos. 6 y 29. Ha recuperado perfectamente. Pues bien, procedemos a desconectar el condensador. Y volveremos a hacer la prueba del cambio de pilas. Volveremos a contar para que veáis que no hay trampa ni cartón. Nada, quitamos una y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y se nos ha perdido la memoria, tal como veis. Ha empezado desde las 12:00, día 1 del 1. Por lo tanto, el tema del condensador puede ser útil. Vamos a ver ahora cómo estaría conectado el mismo. Pues para ello he quitado los cuatro tornillos para poder estirar la tapa en lugar de tener que andar haciendo palanca y demás, como hay salientes donde podemos enganchar, utilizando la herramienta que yo os he mostrado en vídeos anteriores, que es un gancho curvado con una maquinilla de afeitar, pues nada, introducimos y podemos estirar con total facilidad y podemos sacar la carcasa. Tiramos de este otro lado y sencillamente donde lleva el portapilas para las dos pilas, tal como veis aquí, tiene el cable para salvaguardar la memoria, el cable que hablábamos antes, la toma intermedia para una o la otra pila de 1,5 voltios, que siempre tengamos una alimentación. Pues bien, de esta manera el reloj mantendría, mientras quitamos una pila y ponemos la otra, salvaguardaría la memoria. Pues en este caso lo que he hecho es, ahora para dejarlo ya definitivo, dejar unos cablecitos un poco más cortos, pues soldarle un condensador de 1,5 microfaradios, perdón, de 100 microfaradios.
Un lapsus, ¿no? Os pido perdón. Lo dicho, en otros despertadores es posible que tengamos que soldar otro condensador. Este ahora ya para dejarlo definitivo, dejaré los terminales más cortos, enfundados y colocado en un lateral para que no se mueva, no moleste y quede fijado. Y luego a la hora de volver a montar los tornillos, el truquillo que ya os he mostrado, os he comentado en alguna ocasión, con un poco de vaselina, aplicamos en la base de los tornillos y con esto conseguiremos que no se nos partan los mismos, las bases de plástico, cuando volvamos a conectar, a colocar los tornillos. Por lo tanto, podremos montar y desmontar las veces que necesitamos nuestro despertador y no se nos partirán los soportes. El tornillo entrará con total facilidad. Pues bien, espero que el método os haya gustado, haber respondido a la consulta que me hicieron en el vídeo anterior, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.